Oye, vamos con Anel. Pues Anel. sí, hoy se cumple un aniversario luctuoso más del príncipe de la canción Don Pepe. Pepe Pepe. Don José José. Sí, claro. Y entonces, Anel, esta esposa que además dice ser la heredera mexicana de, 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 de todo, ¿no? Mm -hmm. de, de, de don José. Pues resulta que trabaja en hoy. Y entonces le prestaron las cámaras para que la fueran a seguir al panteón, donde sí. está la mitad de José José. Entonces, se, entonces se fue al panteón. Ay, no, me, es que sí da risa. Porque empieza ella a, en el reportaje a decir, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. Es que, Pepe, Pepe, yo voy a estar aquí ya muy pronto. ¿no? Hazme un campito. Hazme dice, un campito ¿no? porque ya vengo, Pepe. O sea, ella, ella ya está diciendo que ya mero le toca estar al lado. Porque se supone que es una cripta familiar, ¿no? Es un espacio familiar. Pues yo lo vi muy chiquito, una tumba ahí nomás. Ay, no, Anel es capaz de que ahí, da, ahí, ahí quepo. <laughs> sí, quepo, hagan. Donde cabe allá uno. Allá arriba cabe de en... él, allá arriba de él, no importa. Donde cabe uno, caben dos. Y aparte está en pepedazos, pues con más razón. Está a la mal, mitad. Ocupa menos espacio. Y entonces, pues resulta que empieza a decir, ya sabes cómo pegan sus grititos, ¿no? Yupi. Yupi, sí, ya estás en el cielo. Yupi, estás joven y hermoso. Yupi. Y entonces empieza ya así muy, muy eufórica a decir que don José José, pues la está esperando, ¿no? Eso dice, fíjate, yo no me hagas mucho caso porque, bueno, yo no puedo revelarte en este caso mi fuente. Uh -huh. No le puedes hablar a No te matrina. puedo revelar mi fuente, pero a mí ya me contaron que don José José ya salió corriendo de ese panteón. <laughs> lo que, la mitad, ¿no? <laughs> la mitad. Salió ya salió hablando. corriendo, ya se fue a otro para uh -huh. que Anel ya no lo encuentre. Es que en una tumba, o en, sea, en, en, en México está José y en Miami está José. O sea, José, José. Ándale, sí es cierto. Uh, pero, ¿cuál? Que nos pues, mandaron. Y luego es que en el... ¿Cuál José? ¿El primer José o el segundo? Pero es que José. luego en el panteón, ¿te acuerdas que nos decían, ay, con las señoras, no? Eh, cuando estaban en la tumba. Con que nos hayan mandado el corazón, Tonés. Ah, sí, ay, con eso se conformaba, ¿no? Sí, el corazón. Con el corazón de José. Bueno, pues total, que luego de... Este, luego de eso. An, este, pues van a las, las eh, termina el reportaje y se van al estudio donde estaba Galilea, donde estaba Andrea. A comentar la nota. Y no estaban aguantando, no, no estaban estaba, soportando. Galilea me representa. Yo ya me reí ayer todo lo que me tenía que reír, Dispénsenme, Sí. Pero sí, estuvo muy chistoso. Y, y Galilea, Es que no pudo hablar en toda la intervención. No, 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 no. Y luego Marta Figueroa era de. Híjole. ¡Híjole! Es que era la, la que estaba en el centro y tenía que pues, dirigir a la orquesta, ¿no? Dirigir ahí el, el, el segmento y no sabía qué hacer. No, que si la, el palito ese de la flor, ¿cómo Las se florecitas. llama? ¿Cómo? Y el otro, ¡ah, cilantro! ¡No, bruto! <laughs> ¡Perejil! Y Raúl Araiza también estaba callado, callado, ¿no? Se estaba mordiendo la lengua para sí. no reírse. Y Marta, ¡híjole! 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 A ver, Andrea, ¿tú dentro sabes cómo de se llama la florecita? Era... ¡Híjole! ¿Y ahora qué digo? <laughs> ¿Qué dices? Después de haber visto, ¡Yupi, José! Ay, Anel, no, 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 Anel, de veras. Eres, una, eres un, ser, un ser muy divertido, estás muy chistosa. Dice Galletas que se lleven a Toñita y nos devuelvan a mi Juanga. Nos manda super chat. Ay, pues fíjate, esa es buena idea sí para hablar con, con los CTs, ¿no? Con mi sí. LT y decirle, a ver, ¿me regresas a Juanga, por favor? Acá tenemos una. Ahí te va, ¿no? Intercambio. Ah, pero pues tiene que ser un equivalente, ¿no? No, ¿para que quieres que se vaya alguien con mucho talento, no? Ahí tú crees que los estrategias... Ah, que exploren el resto, el resto también a, a la gente nada que verienta. O sea, que, si, si se lo llevaron para explorar su cerebro por talentoso, pues que exploren el cerebro de nada que verientos también, ¿no? No, Digo no yo. me convence, no me convence. Lleven, lleven. Lienzo. Llévenle, llévenle. Ivan Sebastián nos manda super chat, saludos, mis cuentachismes favoritos. Ahora los veo desde las palmas Jalisco. Saludos, saludos, Liam. Dale. Ok, bueno. Oye, vamos con. Vamos con Belinda. Oye, que ya trae nuevo galán. Sí. ¿Sí eso no es? Pues dicen, dicen que sí. Y que qué crees? ¿Qué crees? Pues que es uno de los herederos del Palacio de Hierro mosca le tira alto. Oye, después de nodar ahora el el Palacio, qué cosa. Mira, son? se llama Gonzalo Evia Bailleres okay. Bahilleres. es el hombre que presuntamente sale con Belinda hace un, de uno de los de Palacio de Hierro, el nuevo centro en el nuevo centro comercial de Ciudad de México, uh -huh. este en Coyoacán, pues estuvo la presencia de Belinda junto a este hombre. Gonzalo Evia es el nombre. La teoría de un supuesto romance empieza a circular en redes sociales porque parece que hay varias fotografías de ambos juntos, ambos de carita con carita, cachete con cachete. No es el que le dio a comer a la crane, sí, no. Sí, que, que ella mm. el que, que primero sí, le hacía, sí, rompió el miedo, pero ahí como que, que, asco, que yo digo, pues después de haberse comido a no, Nadal, se puede comer cualquier cosa. Claro, mira, él es muy de, muy de, la, muy rico de toda la vida, ¿no? Pues, sí, este, supongo, el Palacio que que estudió en uno de, la de la los vida. colegios más costosos a nivel mundial, ubicado en Suiza. Okay. Mira, ya hasta el reporte del financiero viene ahí todo su, su currículum. En Suiza. Ajá. Este, que, pues, pues sí, es a Los parte, millonarios eh, generalmente los mandan a estudiar para allá, ¿no? Claro. Mira, es parte, es heredero del grupo BAL. BAL. ¿Eh? BAL. Sí, del grupo Val, donde está el Palacio de Hierro, la Casa de Bolsa Valores Mexicanos, GNP Seguros. ¡Ah! Híjole, estaría cayendo en blandito mi Belinda, ¿no? Ya para qué regresar a cantar el zapito, ¿no? Pues no, ¿para qué? ¿Cómo pues, que para qué? Sí, lo malo de cuando se consiguen ricos así es que luego nos las retiran. Luego ya les dicen, no, no, no. Ahí? ¿Eh? Como Anaí. ¿Y como Anaí, ¿cuántas no se han retirado? ¿No? Hasta los ejecutivos de Televisa las retiraban, ¿te acuerdas? Uh -huh. Luz María Cetina se retiró por un tiempo, Natalia Esperón, ese es el problema, o sea, sí se les acomoda la vida, pero pues tampoco pueden seguir con sus carreras. Entonces, no, pues quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar, pero que ahí está pasando algo de romance. Bueno, por aquí dicen que ya lo desmintió Belinda. Uy, Belinda, chiquilla. Que ya desmintió. Que ya... De, Ay, no nos tumben en el evento. Estamos tan contentos que ya consiguió novio y ustedes nos pasan con que ya... Pues no, es que todos los vatos con los que se ha visto a Belinda eh, después de Nodal han dicho que son su novio, entonces pues a lo mejor es uno más, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Hasta con Hugo Mejuto, ¿no? Con el productor de Grandiosas. También. ¿sí? <laughs> no te creas. Es que lo saqué a colación porque sí anduvieron en unas imágenes juntos, pero lo saqué a colación ayer, ¿qué crees? Mm. Nomás que no salga de aquí, ¿eh? Me estaban contando. ¿Te acuerdas que a mí me contactó un chavo que le prestó, invirtió dinero en Grandiosas de Hugo Mejuto? Uh -huh. ¿No? Hace tiempo hasta mostramos la, de, mostramos la demanda. Lo demandó porque nunca le regresó su dinero, ¿no? Pues resulta que no le regresó su dinero, entonces se fueron a juicio. ¿Ok? Fíjense lo que les estoy contando. Para que pongan ojo, ¿eh? Se fueron a juicio Hugo Mejuto y este chavo. Y, le, y entonces el juez le dijo: Mira, págale en dos partes, pues. No tienes. Págale en dos partes. Tal fecha y tal fecha. No le pagó. Se llegaron las dos fechas y Hugo Mejuto no le pagó. Acto seguido lo están embargando, lo poco que tiene a su nombre, porque según dicen, muy de forma muy inteligente, no tiene las cosas a su nombre, ni uh -huh. la casa, ni la camioneta, ni nada. Y además se quiere ir a vivir a Estados Unidos, tipo sí. Omar Suárez, que se fue a vivir a Estados Unidos porque ya, ya tenía un largo recorrido, ¿no? Entonces, parece ser, pues que le quieren embargar las cuentas bancarias, lo poco que tiene y... Él se niega a pagar. No quiere. Eso me dijo el chavo que, que ya nos había dado la noticia y los documentos y todo. Así va la historia. Ya. Yeah. No. Rita Cárdenas nos manda 10 dólares. Hola chicos, no los había podido ver en vivo, pero los veo grabados. Alexito, felicidades por tu próximo estreno. Mis mejores deseos. ¡Pídeme! Pídeme la luna Pídeme. No, no esa no es. Otra. Pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. 6 de octubre. pegajoso ese, ese. Bueno, es que no han oído toda la canción. Si el, ¿Cómo se llama el teaser? O qué? Sí, es un, es un, es un intro, intro un avance. Está pegajoso. La canción es, bueno, brutal. Ya viene, ya viene. 6 de octubre en plataformas digitales. Ya cachete, ya cachete. Ya casi, ya casi. Oye, vamos con Vanessa Claudio, sí. que habló de aquella salida de Venga la Alegría. Y ella dice que se fue de ahí porque de alguna manera la usaban como símbolo sexual a Claudia sí claro a Vanessa a Claudia uh -huh. que la usaban como pues sí como de la sexualizaban demasiado o sea dice ella yo no me fregué en la universidad para tener un título para que al final de cuentas estuviera yo ahí no este con un chorcito, pero con un pero con una ropita sexy nada más que era lo único que les importaba porque obviamente es una mujer muy hermosa y estos programas están acostumbrados a utilizar a las mujeres como carne de cañón. Como de canes, ¿no? Exacto, ¿no? Como conductoras. Y ese es el problema de los matutinos, ¿no? Eh, y pues entonces dice Vanessa Claudio que por eso es que se fue, de venga la alegría, que hoy que regresó a TV Azteca, pues regresó en otro plan, regresó para demostrar... Su capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Ya ves que se fue a Turquía, se fue a Estados Unidos, o sea, después de Azteca trabajó en otros lugares, uh -huh. pero está regresando para demostrar que es más que un rostro y un cuerpazo, ¿no? Que tiene. Porque sí es una mujer bellísima, es innegable, pero pues no es su única capacidad. ¿Cómo ves? Muy bien. Antonia Barrera nos manda super chat, los quiero faldilludos de mi corazón, besos, Tomás y Lore también. Muchas gracias. ¿Quién es? Eh, Antonia, Antonia Barrera. Antonia, muchas gracias, gracias de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué más? Cantas muy bien, te dicen por aquí. Ay, muchas gracias. Les va a encantar el disco, en serio, les va a encantar. Este, invertimos mucho tiempo, mucho ensayo, mucha grabación, mucho corazón. Es un disco muy bonito, muy bonito que les va a fascinar cada canción. Hasta me costó trabajo, Jesús, escoger cuál era el primer sencillo. Porque las cinco canciones son muy buenas. Eh, las cinco están increíbles. Gritzia López estrella de mitad de semana y ojalá que Laura se ubique y siga en su casa de Acapulco. Laura Bozo. Laura Bozo. Oye y luego ya ves que hablábamos de lo del huracán, pues resulta que esto hace que audiencia de Pablo Lai se retrase. Ah, claro. O sea, este hombre, yo no sé si llamarle suerte o no, porque no sabemos cuál va a ser el, el veredicto. Si es un veredicto a su favor, entonces ha sido mala suerte, porque se ha alargado. Si es un, veredic suerte, si es un veredicto en, 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 su, en su contra, uh -huh. entonces sería muy buena suerte porque ha podido estar libre mucho tiempo, ¿no? Porque la pandemia, porque aquello, ahora el huracán. O sea, la audiencia se pospone por el huracán. Este, y pues yo creo que depende de qué tan fuerte llegue el huracán si es que llega, ¿no? Yo creo que depende de eso, saber si realmente eh, el viernes se va a hacer o no, ¿eh? ¿Tú qué crees? No, pues eso es impredecible decir qué va a pasar con la naturaleza, no se sabe, ¿no? Uh -huh. No tiene palabra de honor y mucho menos un huracán de esa categoría de cómo se está manejando. Lo que sí dicen es que el juicio está 50-50, o sea, están empatados. No saben qué Cualquier va a Cualquier cosa puede pasar. <laughs> Ay, la juez Dios le ha Dios. tumbado este, argumentos tanto a los defensores como a la fiscalía. Uh -huh. Entonces están empatados. Híjole, está difícil, ¿eh? Está De difícil cambiado, porque para ¿no? para Pablo y para la otra parte también, claro. Claro. Porque hasta la misma opinión pública está dividida, ¿no? Hay mucha gente que dice que pague, otros dicen, "No, ya pagó." No tanto, está otro. como siento yo dividido el asunto. Ajá. Siento que la gente se inclina más hacia que lo condenen, ¿no? Sí, que no se vaya invicto. Yo creo que es la, la imagen, que lo, lo que la gente desea, ¿no? Sí, 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 porque fue muy rudo verlo golpear a una persona y que esa persona muriera. Es rudo, claro, es rudo. Es rudo. Eh, oye, ¿en qué va la encuesta? ¿La encuesta en qué va? La encuesta dice, ¿crees que está igualito? ¿Crees que habrá pleito por la herencia de Silvia Pinal? 94% dice que sí. Y bueno, más de mil, casi dos mil votos. gracias por eso. Wow. Votan muchísimo, muchísimas gracias por votar en todas nuestras encuestas. Esperemos que su carrera no se haya acabado, dice Héctor López. Pues vamos a ver. Pues eh, no, esperemos que no, pues él sabe actuar, ¿no? Pues es su vocación. Es su vocación y si pues lo condenan, pues cuando salga que siga, ¿no? Pues que, sí. No sé si Ahora se necesita, necesitará carrera. un buen asesoramiento para que qué quiere hacer porque después de salir de un episodio ¿Qué? así no debe ser fácil qué personajes quieres hacer lo que sí es que si sale libre o sea inocente le van a llover propuestas en todos lados no sí sí pues nos encanta porque además los es regresos. un buen momento de edad no o sea es un buen momento de un galán eh, y, y con todo el, todo lo que ha vivido la situación mediática Resulta también interesante verlo, ¿no? Por este morbo que todos tenemos incluido. Dicen mis friends que ellas sí les dan visita conyugal a Pablo Lainez. puedo no, tiene esposa. No, ya no tiene. Ya no tiene esposa. Bueno, pues vaya ya en... nos vamos. Ya nos vamos a la segunda Berito transmisión. Berito G. Loreto nos Ay, mandó súper, súper chat aquí en, eh, en YouTube, obviamente. Sí. Hey, Yu nos dice... Berito, nos dice Berito. Te queremos, Verito. Muchas gracias. Gracias a todos por su sintonía. Nos vamos a la segunda transmisión del día. También hay harto chisme. Tenemos que hablar de William Levy, de Anaí, Maxine Goodside despotricando contra una telenovela. Bueno, el chisme está buenísimo. Vénganse a Alejandro Zúñiga a Telenovelas a la segunda transmisión. Va a estar increíble.